Muy buenas tardes, la vida del campo es bella, señores. Estamos aquí en el campo de Lomo de la Bestia y yo estoy bien contento ya que voy a estar entrevistando a nuestra hermana Katy, que tenemos una relación, ya tenemos conociéndonos mucho tiempo. Y de verdad que Katy se ha mudado a otra parte de Lomo de la Bestia y vinimos acá a hacer un culto. Y bueno, pues queremos aprovechar también para que ustedes puedan conocer a Katy y puedan también entender de que ella sobrevive y todas esas cosas. Entonces, Katy, cuéntame, ¿cómo se siente usted en esta tarde? Bueno, gracias al Señor, me siento bien. Sí. ¿Y cuántos años tiene usted, Katy? ¿Mi edad? Mm. Bueno, ya voy por lo medio. Va por lo medio, ok. Y Katy, en realidad, ama el campo, estamos aquí, como ustedes pueden ver, por acá, miren qué hermosa vista tenemos por acá. En realidad, este campo, yo lo amo bastante porque está bastante cerca de la ciudad y también es un campo donde se dan muchos frutos. Por ejemplo, aquí tenemos un jugo que Katy nos hizo hoy. Y ese jugo está hecho de limón orgánico. Limón criollo. Limón criollo. Ese limón lo encontramos acá en esta misma parcela, pueden ver, hacia allá abajo. Y dame a mostrarle aquí dentro están los limones que traemos de allá. Oh, bueno, ya Katy la va a mostrar aquí, los limones. Y este jugo de verdad que está riquísimo. Estos son los limones. Mírenlo ahí. Criollo. Mírenlo ahí. O sea que esos limones no se ven tan grandes como los otros, pero son mucho mejor porque sí, son limones criollos. Jugo. Y bueno, pues aquí tenemos también, como ustedes pueden ver, que Katy tiene su colmadito. Sí. Y bueno, pues de esto ella sobrevive y también su esposo hace trabajo de construcción y esas cosas. Uh-huh. Y ustedes pueden ver que aquí también vende sus plátanos orgánicos también. Sí. Estos plátanos los cosechamos acá en la República Dominicana, creo que en la ciudad, en el pueblo de Belloso, en el campo de Belloso. Ah, y de, también, sí. Sí, de verdad que Katy, así que se está bueno, pues, buscando la vida, gracias al Señor. Y también Katy tiene muchos animales, que Katy ahora lo va a llamar. Ah, y ustedes sí van a ver todos los pollos que tiene Katy. Pollo. Y estos son pollos naturales, señor. Pollo. O sea, pollo orgánico, pollo, la palabra. Pollo, pollo. Pollo, vengan, pollo, vengan, pollo, vengan. Katy, ¿tú te crees estos pollos, por ejemplo, que uno vengan, compra muchas pollo veces? Vengan. Que dicen 40 días ya están listos para comer, Katy. Sí. ¿Tú te crees de eso? Ajá, también. ¿Eso están en 40 días? Sí, lo que pasa es que yo lo crié, eso lo he estado yo criando así, sin bombillo. Miren eso. Sin bombillo yo le he criado esos pollos. Pero lo más recomendable es que se le dé su tiempo, ¿verdad? Sí, que se críe. Que se le dé su tiempo natural, sí. Claro. Porque entonces la carne después queda muy, son un poquito muy manso. Ajá. La carne queda muy blandita, muy floja. Blandita, sí. Pero ya uno criándolo así, ellos tienen 3 meses ya. Wow. Sí. Y también saludable, Katy, mira. Ajá. Aquí han venido a comprarme, yo tenía más grande. Ok. Y vendí, el otro día vendí yo dos que me hicieron de 900 pesos cada uno. Son ponedoras, o sea, ponen todos los días. Sí, pero estas todavía están jóvenes. Ah, no. Miren ahí, señores, la vida del campo es bella HD. Estamos aquí en el campo de Lomo de la Bestia disfrutando de este espectáculo de los animales de Katy y de estos pollos. Y por aquí también podemos ver algo que a mí en lo personal, miren, yo de verdad que una de las cosas que yo más amo del campo es la comida hecha a leña, porque sabe diferente, es algo natural. Y donde quiera que yo voy, que veo un fogón, a mí eso me remonta a mí. Katy tiene por acá un fogón que es muy fácil de hacer. Uh-huh. Katy, usted busca 4 sí bloques o 3 bloques, mírenlo ahí, uh-huh, una parrilla y ya ahí usted tiene un fogón. Ponemos los palos, aquí, mírenlo aquí. Ponemos los palos para el fogón. Después que está prendido ya, pues es una cocina de lo más bien ahí. Mírenlo ahí. ¿Y qué usted hace aquí? ¿Qué tipo de comida usted hace aquí? Yo hablo de habichuela, hago arroz, pollo, la cena, todo lo que haya que hacer. Okay. Yo lo hago en ese fuego. Ok. Y sabe mejor que en casa, ¿verdad? Claro. Sí. Más natural. Más natural. Sí. Wow, miren qué hermosura, señores. La vida del campo es bella. Miren, de verdad que sí. Así que yo quiero que vengan un día así, que se reúnan muchas personas. Hacer un cocinado aquí, en fogón. Hacerle así un cocinado y también hacerle un pan de maíz. Pan de maíz, okay. Yo hago un pan de maíz ahí riquísimo. Sí. ¿Y cómo se hace el pan de maíz? Yo lo preparo en 2 calderos. Okay. Con leña arriba y leña abajo. Oh. Uh-huh. ¿Cómo no sabía eso? Sí, queda riquísimo. Wow. Ah, pues ya ustedes saben, señores.
Si quieren mandar a hacer su pan de maíz, aquí donde Katia, Puerto Plata, en el campo de Loma de la Bestia. Lo hacemos de zanahoria, de chocolate, de vainilla, con coco, bien rico. El que quiera su pan de maíz, diferentes tamaños se le hace. No, realidad, hermanos, realmente que la vida del campo es bella. Y también Katy se dedica a lo que es la tapicería. Katy, por ejemplo, tapiza lo que es mueble, cama, todo tipo de cosas. Katy, vamos a ir por aquí atrás para que la persona vea un poquito lo que es esta hermosa vista que tenemos acá en Loma de la Bestia. Así, señores, que se vive en el campo. Y Katy está construyendo ya su colmadito. Para el negocio. Sí, ya va a poner su colmadito. Esperando en Dios que nos mande la ayuda también. Sí. Y ustedes pueden ver también, por ejemplo, aquí miren qué hermosa vista, miren. Ahí tengo la tapicería. Ahí, esa es la tapicería aquí atrás, esa casita que ustedes ven ahí. Y miren qué hermosa vista, miren. Y un fresco. Esto es algo espectacular. Katy, aquí usted no tiene que usar abanico, ¿verdad? No, a veces yo no lo prendo, a veces por los mosquitos, que a veces hay mosquitos por el verde. Ok. Pero en verdad, uno duerme hasta con la persiana abierta. Ok, wow. Y sí. Que tiene una pregunta, ¿qué tipo de frutos que cosechas aquí? Yo creo que mucha guayaba. Mucha guayaba, limón, limoncillo, guanábana. Hay mucha guanábana. Sí. También, por ejemplo, hay personas que tienen muchas vacas. Aquí se consume leche natural, señores, de la vaca. Yo un tiempo atrás compré un galón y de verdad, mire, que sí, mucho chocolate. Muy rica esa leche. Muy bueno, porque es natural. Ellos me trajeron un galón esta mañana, ahí la voy a hervir yo y la entré en la nevera. Le voy a dar la mitad que la lleve, porque es un chocolate. Sí, en realidad, hermano, estamos acá en el campo de la Bestia, como lo hemos dicho, y de verdad que disfrutamos esta hermosa vista. Ustedes pueden ver, miren, todo esto. Acá que ustedes están viendo ahí, eso es Puerto Plata, o por la pertenencia a Puerto Plata. Sí. Y de verdad que nos deleitamos en este hermoso paisaje que tenemos acá. Así que ya ustedes saben, aquí ustedes tienen una persona que es Katy. Si alguno de ustedes quiere venir algún día y quiere que le haga un cocinado a leña, a la si orden. Quieren comprar su pan de. ¿Pan de maíz? Ajá, pan de maíz. Y una pregunta, Katy, para que nos están escuchando, ¿cuánto cuesta un pan de maíz entero? De diferentes tamaños, hay de 1,000 pesos, hay de 800, hay de 500, del tamaño que lo quieran. Okay. Y Katy, una pregunta, ¿cuál es su número? Para que si alguien que nos está escuchando quiere poner un contacto con usted. Mi número es 829-939-404. Ah, bueno, pues ahí está, mis amados, y ustedes saben, la vida del campo es bella HD. Hemos estado en el día de hoy en el campo de Loma de la Bestia con Katy, compartiendo con ella. Y ustedes han visto, bueno, pues su hogar, de lo que ella se dedica. Y también hemos disfrutado de un hermoso y encantador jugo hecho de limón natural. Así que ya ustedes saben, que Dios me lo bendiga y será hasta la próxima. Un saludo.